Bueno, pues esta campaña es una campaña de Fundame, la Fundación contra la Atrofia Muscular Espinal. Yo he sido la cara visible de la recogida de firmas y la hemos lanzado porque estamos teniendo muchos problemas para acceder a los tratamientos que existen. Hay tres tratamientos y estamos teniendo muchos problemas para acceder, o incluso los que ya están concedidos pues están retirando por razones que no comprendemos. ¿Desde cuándo pasa esto? Pues es desde hace unos meses se está retirando el que está ya comercializado, que se está retirando a personas que no mejoran todo lo que pide el protocolo médico, pero que realmente sí que están mejorando. Lo que pasa es que se están exigiendo unas mejorías que son totalmente inapropiadas para el tipo de enfermedad que tenemos, que es degenerativa. El tratamiento en el que estoy yo incluida no está todavía aprobado y lo único es que se está negociando ahora la comercialización y la aprobación, y vemos que todo nos va a llevar, por los documentos que se han emitido, a que se va a denegar a personas adultas, y yo, por ejemplo, lo estoy tomando en uso compasivo y posiblemente pues se me retire. ¿Qué supondría dejar de subvencionarlo para vosotros? Pues mira, supondría volver al inicio, que es una enfermedad que te desahucian totalmente. Es una enfermedad que no tiene cura, pero que es degenerativa, grave. Sobre todo hay varios tipos en la enfermedad. Hay un tipo que es muy grave, hay niños que tienen una esperanza de vida muy cortita, gracias a los medicamentos se está alargando su calidad de vida y su esperanza de vida. Y para los que somos más mayores y tenemos un tipo un poco más leve, pues supone volver a tener pues esas degeneraciones que nos llevan a un final pues poco recomendable, sobre todo a nivel respiratorio, la poquita movilidad que tenemos, volver a perderla. Entonces, perder calidad de vida, sobre todo. ¿Dónde podemos ver más información de la campaña? Pues mira, en la página fundame.org, ahí está toda la información. No soy yo la única cara de la campaña, hay un montón más de pacientes en toda España, todos estamos haciendo lo que podemos. Y ahí todo el que quiera podrá pinchar en toda la información, en la campaña de medios de comunicación, en la recogida de firmas, que está en change.org. Y cualquier apoyo es bueno, porque lo que queremos sobre todo es que se nos escuche, que lleguemos al Ministerio de Sanidad y tengamos voz en algo que es tan importante para nosotros.